Algunos vecinos del sector y locatarios dicen que la comuna de Recoleta y su entrada principal es una imagen sencillamente sucia y que a eso se agrega la nula fiscalización de las autoridades. Hoy, esta explanada, situada entre Santa María, Tresanos y López de Bello, con calle Recoleta, luce de esta manera. Comercio irregular, sin permiso, a vista y paciencia de todo. Una literal feria de las pulgas que afecta el entorno para vecinos y comerciantes establecidos. 6:20 de la mañana y esto es lo que reclaman algunos vecinos. Que acá en este sector, esta explanada de Bellavista con Recoleta, a esta hora, muy temprano, se comienzan a instalar estos vendedores ambulantes, como lo podemos apreciar en esta imagen. Hay vecinos que están complicados, asustados, y se hacen y se preguntan el por qué las autoridades no han hecho nada acá hace mucho tiempo, pensando en que sus comunas vecinas ya han podido actuar en contra del comercio ambulante. En este sector básicamente hay gente que duerme y en la noche hay carpas instaladas y durante todo el día, desde las 7 de la mañana, se comienzan a instalar los vendedores ambulantes que están todo el día hasta las 7 de la noche. Y además de eso, bueno, eso conlleva a venta de droga, reducción de cosas robadas, inseguridad, consumo de droga y en la noche también prenden fogatas. Ahora, ¿te ha tocado ver a ti algo puntual? Pelea, arma blanca. Sí, también hay mucha gente que viene acá con sables. Entonces hemos visto literal peleas de sables, así como en la cárcel. Están en la explanada, en plena Recoleta, a luz del día. Y también consumo de droga, pasta base y cocaína. Así está el barrio. Y claro, ¿cómo no entender a esta vecina que llegó hace 10 años del sur de Chile y quiso vincularse con la capital porque acá quería tener una vida más activa, según ella? Hoy está arrepentida y dice que se esconde la luz del día y ella también se esconde en su departamento. Cuando llegamos acá, este edificio era de primera calidad, digámoslo, con los residentes, todos los que llegaban, el sector en sí era sin peligro, uno era feliz aquí. ¿Cambió la cosa? Yo salí a andar en bicicleta, soy adulto mayor, salí a andar en bicicleta hasta antes del estallido social. Salí en el parque o caminaba como de las 7 a las 8. Esto no se puede andar. Yo a las 5 de la tarde puedo andar. O sea, ¿cambió su barrio? Totalmente mi barrio y la gente que reside. El sector de allá es un asco, una asquerosidad. La explanada de Recoleta. La basura, para el Tirso de Molina, la plaza, usted va para allá. Yo cuando salgo a comprar ando con unos zapatos especiales, porque para allá el basural es imposible. Es una suciedad, una inmundicia inmunda. ¿Hay mucho delito en este sector? Sobre todo en el sector de la explanada. Esta hora en el día, no, porque uno sale a comprar bien, va con su carro y todo, no hay problema. Pero más tarde, ya tipo las 7, las 8, cuando está oscuro, no. Llama la atención los planes comunales en términos de seguridad, donde las abarrotadas calles del Santiago Centro fueron intervenidas, pero a escasos metros pasa esto. Y esta imagen se puede ver en varias cuadras. El consumo de drogas se fusiona con los puestos callejeros. Escuche este testimonio, que realmente es preocupante. ¿Es peligroso para un turista? ¿Es peligroso para alguien de Santiago que venga y que quiere venir a comprar acá este sector? Sí. ¿Han perdido clientela? Sí, mucho. ¿Qué te ha tocado ver a ti? Ah, no, pues asalto, lanzazo de las mismas personas, se ponen ahí mismo a vender, peleas. La gente se va, no quiere comprar, se asusta. ¿Le han hecho un llamado de atención a las autoridades por esto? Sí, mucho. Incluso hace como 2 años, un poquito antes de la pandemia estuvimos en la alcaldía y todo y nunca hicieron nada. Le dieron todos los beneficios a los de afuera. ¿Qué crees tú que esto entorpece, ensucia el barrio La Chimba? La iglesia, la vela. Sí, obvio, pues, los turistas. Si la iglesia es un patrimonio nacional, pues no se puede pasar por ahí.
Ya son las 12 del día y estamos aquí en esta explanada en la comuna de Recoleta, que queda entre Artesanos Recoleta y la calle Santa María, y podemos apreciar, claro, ya todo el comercio ambulante instalado. Acá venden de todo, desde comidas hasta ropa, artículos electrónicos como para celulares, y se puede apreciar que finalmente está lleno este lugar. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿qué pasa con el comercio ambulante del Santiago Centro? ¿Se vino a esta comuna? Lo cierto está que muchos vecinos que viven acá en este lugar han reclamado. Cada día peor el sector. ¿Complicado un poco la situación? Sí, mucho. Con la gente que viven acá en el borde del río y con todo lo que está pasando día por día, siempre hay robos, siempre hay, o sea, siempre hay problemas. ¿Te ha tocado ir aquí a la explanada en Recoleta? ¿No vas? No, no. O sea, sola no. Con mi esposo sí. Pero porque me da miedo. Pero no hay vigilancia acá en este sector, ahí en el sector de la Chimba. ¿Qué va a haber? Aquí van a salir los carabineros. Si los carabineros atacan a algún delincuente, lo toman preso, le pasan algo, los acusan a ellos. Entonces, no sé. No sé, ya nos estamos acostumbrando a estar encerrados. Para algunos, conocido como el barrio de la Chimba. Para otros, el barrio de la Vega Central. Y para otros, el nuevo barrio del comercio ambulante y sus ramificaciones de incivilidades. Hoy, los vecinos se preguntan por qué en otros barrios se lucha contra el comercio ambulante y acá no. Se ha perdido un poco como la fachada y la parte pintoresca de venir acá a La Vega y a Patronato, a la explanada. Antes era como medio guachaca, divertido, la gente comía, pasaba a comprar algo, pero ahora en realidad la gente se viene a abastecer de forma puntual y se va. No es un paseo, no es turístico, es muy peligroso. Cuando andan algunos pocos turistas, les roban siempre el celular y después lo reducen al frente de nuestras narices. Delincuencia, asaltos, robos de cables, peleas, drogas, así definen el barrio en cuestión. Muchos testimonios no quisieron salir en cámara en esta crónica sencillamente por miedo. Pero hoy piden a gritos una ayuda y que le pongan freno a este tema de la llamada puerta principal y entrada de Recoleta. Tremendo el reportaje.